soy Celine Ocampo y estas son las tres notas más importantes de la semana en Oro 94.9. Buenas noticias para los fanáticos de Eric Clapton. El próximo 20 de mayo, el músico publicará I Still Do, su nuevo álbum. Algo que llama mucho la atención es que al momento de publicar la nómina de músicos que colaboraron directamente en este nuevo material discográfico, aparece el nombre de Angelo Misterioso. ¿Quién es Angelo Misterioso? El seudónimo que George Harrison utilizaba al hacer colaboraciones con otros colegas. Por otro lado, Elton John arremete contra Janet Jackson. Así es, el cantautor, músico, pianista, comentó recientemente que nunca iría a ver un show de Janet Jackson en vivo por considerar que la cantante hace playback. Dice que preferirá ver un show de drag queens que desperdiciar su dinero en alguien que no se compromete realmente con su público. Dolores O'Riordan, vocalista de los Cranberries, se salvó de ir a la cárcel tras un incidente en noviembre del 2014. En un vuelo procedente de Nueva York a Irlanda, la cantante agredió a una azafata. Posteriormente, cuando el avión tocó tierra en Irlanda, llegaron policías y seguridad del aeropuerto a los que Dolores O'Riordan escupió y golpeó en la cabeza. Esto le costó a la cantante ir a juicio en diciembre pasado del 2015. Pero tras considerar que la cantante sufre de desorden bipolar, el juez ha ordenado que solamente pague una multa de 6,000 euros. Soy Selenio Campo, estas han sido las 3 de la semana por Oro 94.9. Te invito a escucharme lunes a viernes, 9 de la mañana y 3 de la tarde.